40 centímetros cada una de ellas, en el color que ustedes deseen. Esto es el color que utilizamos nosotros para hacer el gorro, el sombrero del gnomo. Y vamos a necesitar 9, ya tengo las 18, 9 tiras de 30 centímetros también para hacerle las barbas. Pero en realidad son 30 centímetros. 9 de una. A estos serían los materiales que necesitaríamos para poder realizar nuestro gnomo. Lo primero que vamos a hacer es, en este momento vamos a necesitar pegante, porque esto nos toca recortarlo al tamaño del aro. Nos sobra bastante. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo siempre acostumbro a medir primero. Es que me parece más fácil hacerlo con cartulina, que son 10 centímetros. Y lo que hace uno de una vez es pegar. Ya tengo en este momento calentando la pistola de silicona, pero podemos ir avanzando mientras que se calienta. Nudo alondra. En el video anterior yo les enseñé cómo hacer este tipo de nudos. Sobre y metemos las dos puntas. Aquí estaría haciendo las barbitas de el gnomo. Son 9 en este momento. Y la última, quitar esta lana de acá, que es la de ahorita, la del sombrero. Ajusto y quito los nudos. Y me debe quedar de esta manera. Ahora vamos a pegar esto. Estamos calentando la silicona. Listo, vamos a hacerlo también con esto para enseñarles de una vez cómo se usa. Vamos a hacerlo con este, siempre lo he hecho con este, vamos a hacerlo hoy con este. Listo, de estas dijimos que eran 15, vamos a empezar a colocarlas, lo mismo, nudo alondra en este momento, bueno, nudo alondra. Me quedé en este momento sobre. Ahorita los vamos a correr para que queden todos bien tupidos. Y si debemos de cortar otros cordones, pues lo hacemos. Pero la idea es que no se nos vean los claros del cartón de hoy. Continuamos hasta terminar. Bueno, aquí continuamos colocando nuestras últimas cordones.
Si escucha mucho ruido es que empezó a llover. Vamos a empezar a correr para que quede bien tupido en este momento. En este momento terminamos nuestro sombrero. Una recomendación, hay gente que en este momento lo que hace es agarrarlo y voltearlo. A mí me parece que se ve más bonito. Vamos a ordenar de que estos nudos todos queden en la misma línea. Y vamos a peinar esto. Esta es la cuerdita que ahorita me va a ayudar a colgar mi culo. Vamos a despeinar. Igual que como cuando nosotros nos desenredamos el cabello. Empezamos de abajo hacia arriba. Con mucha paciencia. Esto es bastante fácil, o si quieren los podemos ir esto viene entorchando, entonces podemos irlo desentorchando, sí, y así nos queda más fácil. Uno por uno. Vamos a ir soltando cada uno de ellos. Bueno, aquí continuamos peinando en este momento las barbas del mundo. Vamos a hacer un corte, pero no se lo vamos a hacer en B, vamos a hacerlo redondo. Volvemos a peinar para rectificar nuestro corte en este momento. Vamos a rectificar en este momento, ya lo vamos a dejar así y ahorita lo volvemos a peinar y perfilamos nuevamente. Vamos con el gorro. Acostumbro a colocarle adentro del gorro para que no se me
no se me quede como vacío, un poquitico de guata. Esto yo lo coloco acá para que cuando amarre me quede ahí quietico. Vamos en este momento a colocar primero esta pepita, la vamos a pegar. Vamos a pegarla acá y luego se amarró el gorro. Estamos esperando que se caliente. Es bastante fácil, si se dan cuenta, ya casi terminamos. Falta pegar acá, amarrar y cortar en la parte superior. Y si quieren, los podemos peinar en la parte de arriba o dejarlo así como queda. Y ahorita este lo peinamos a ver qué tal queda. Vamos a ponerle aquí un puntico para que la nariz me quede ahí. Ahora voy a empezar a bajar el gorro. Y vamos a meter el gorro. Cuerdita que es la que va arriba. Listo. Y aquí, ahorita, a ver, listo. Vamos a ver. Del gorro. Vamos a perfilar bien nuestras cuerditas. Por ahí yo tengo una cuerda. Esta es la de colgar. Recuerden, y voy a amarrar. Entonces, más bajito. Esto no tiene por qué quedar aquí montado. Aquí estamos apretando. Listo, cortamos. Lo que acostumbro acá es a quemar un poquito con esto para que no se vayan a soltar. En este momento vamos de esta manera, ya casi finalizando. Ahora vamos a cortar esta parte de arriba. En esta parte de arriba más o menos vamos a dejar como un solo centímetro. Y lo vamos a hacer de forma redondeada. Ahora a este voy a hacerle algo diferente que no le hice a los otros. Vamos a despeinarlo.
Esto lo que hace es ensuciar de alguna manera nuestro trabajo. Hay que estar constantemente limpiando. Listo. Y para finalizar, vamos a pegarle una linda cascabel. Estos son los tres diseños que tenemos hasta el momento. Bueno, hasta aquí llega este video, espero que les hubiera gustado. Y estos gnomos también los podemos hacer con lana. Aquí tengo uno que es para un lápiz. Bueno, hasta un próximo video, pronto les enseñaré el del lápiz, pero en este momento quiero enseñarles todo lo que es lo del arbolito de Navidad.